De la mano de Celex y Huawei estamos encontrando una innovación tecnológica para todos los sectores, ya sea educación, para la oficina. La verdad que tenemos una innovación que va para todas partes. El señor Osvaldo nos va a estar comentando más al respecto de esto que estamos viendo aquí atrás. Es una Smart Office en una sola pantalla. ¿Cómo podemos vender eso, conocer más al respecto, señor Osvaldo? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, realmente es el nuevo estilo de oficinas inteligentes, lo llamamos así al IDEA Hub. Funciona así tal cual lo dijiste para diferentes sectores, tanto el corporativo, educación, o realmente hasta para la casa misma, ¿verdad? Puede ser, tiene inteligencia artificial incorporada que hace que todo sea más dinámico a la hora de compartir información, a la hora de interactuar con información. Y bueno, obviamente en una sala de reuniones y demás, ¿verdad? Cuando uno interactúa normalmente por Teams, por Zoom, por el tipo de plataforma que sea, la inteligencia artificial que tiene incorporada hace que todo sea muy dinámico e interactivo, ¿verdad? Uno puede guardar archivos, enviar archivos, a la hora de captar imágenes en el momento en que uno interactúa, enfoca uno, enfoca al otro. Entonces ayuda mucho a que toda reunión sea más productiva, más eficiente y más dinámica. ¿Por qué la persona que esté viendo, un cliente, un potencial cliente, tiene que elegir esta nueva tecnología? ¿Cómo le va a servir también en su día a día? A mí me llamó mucho la atención en la parte de donde hacen las reuniones. Las reuniones son una forma más dinámica de poder ver quién está hablando, el sonido también, cómo se está pudiendo enfocar en la persona que habla, le sigue la cámara. Es la verdad que muy innovador lo que están presentando. Así mismo. Y realmente el por qué elegir, y es porque es lo último en tecnología, ¿verdad? Y obviamente para liderar uno siempre tiene que estar innovando. Entonces, yo creo que a la hora de probar el producto realmente uno puede llegar a comprender el potencial del mismo, porque realmente tiene tecnología muy avanzada que uno no se imagina todo lo que puede hacer, ¿verdad? Y es por eso, creo yo. ¿Dónde podemos encontrar también para poder ir a observar, poder monitorear, tocar? Y hoy día es un producto de Huawei. Nosotros como Celex somos los representantes y distribuidores de la marca, entonces pueden contactar con nosotros y a partir de ahí vamos viendo si es que pueden o pasar por nuestras oficinas como para interactuar con el mismo. Y bueno, nos ponemos a disposición de todo el mercado, obviamente, sobre la solución. Por supuesto, tenemos que entender también en qué modelos viene, en qué tamaños está viniendo esta nueva innovación tecnológica. Y el señor Vicente nos va a estar comentando más al respecto. Él es el Product Manager de Huawei, así que queremos entender un poquito cómo viene la mano con este nuevo lanzamiento. Bueno, básicamente tenemos tres versiones de IDEA Hub. Tenemos el IDEA Hub Pro, tenemos el IDEA Hub S y tenemos el IDEA Hub Board, que son tres modelos distintos, y en esos tres modelos distintos tenemos básicamente dos versiones de pantalla. Tenemos la pantalla de 65 pulgadas y tenemos esta que está atrás, la de 86 pulgadas. ¿Qué programas podemos estar encontrando entonces en esta super pizarra? Bueno, básicamente la pizarra viene con dos sabores de sistema operativo, viene con Android embebido y viene también con Windows dentro de la pantalla. Entonces, en el sabor Android podemos instalar a través del Ad Gallery de Huawei, podemos instalar aplicaciones Android, como lo tiene en tu celular, y a través de lo que es el sistema operativo Windows podemos instalar cualquier aplicación básicamente que funcione sobre Windows. Pero qué interesante saber también eso. Estamos lanzando mucho esta versión de que no queremos o no buscamos tecnología con cable. De por ahí también tenemos los puertos, si hay lugares que todavía están utilizando. Sí, así mismo, también el equipo trae los puertos para poder conectarse por HDMI, poder conectarse a través de una PC tradicional, a través del cable tradicional, o conectarle a algún sistema de parlantes, algún sistema de micrófonos que la compañía ya esté utilizando, también se puede conectar. Aparte de que viene incorporado, también se puede utilizar lo que ya tiene la compañía. Pero perfecto. Por último, me gustaría resaltar eso de hacer las figuras y cómo es tan inteligente también la pantalla, que en sí ya te hace todas las letras, identifica todo punto por punto. Así mismo, a través de los chips de inteligencia artificial que posee la pantalla, puede reconocer hasta 11 idiomas distintos, puede reconocer hasta 11 figuras también distintas. Entonces te ayuda de repente cuando tenés una mala caligrafía, poder reconocer del carácter y poder compartir eso que escribiste en la pantalla, ¿verdad? Se acabaron, eso de que no le entendía al profesor, no le entendí que escribió, entonces esto da la ayuda.
Así mismo, porque no es solamente para el área ejecutiva o corporativa, sino que también para el área de la educación se puede utilizar sin problema alguno. Sí, así mismo. Por ejemplo, para una clase donde el profesor esté dando una videoconferencia y enseñando alguna materia al alumno, haciendo anotaciones sobre alguna clase de matemáticas, sobre una clase de gramática, de comunicación, lo que fuere, él puede guardar eso y enviar y compartírselo a los alumnos. Hoy en día que todos están en forma remota, o la mayoría están en forma remota, compartirle eso con los alumnos y poder tener todos los apuntes, ¿no? No hace falta más estar borrando la pizarra cada rato. Pero qué interesante, entonces, para todas las secciones. Para cerrar, me gustaría saber más o menos el costo, el promedio, para poder saber también el estándar. Bueno, el costo tenemos que verlo con los amigos de Celet, ya que son los importadores y mayoristas de Huawei acá en Paraguay, así que ellos le pueden dar. Pero tenemos opciones económicas para la mayoría de las empresas e instituciones que necesiten este producto.